En el capítulo anterior, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorrieta, las únicas ciudades de Euskadi donde los vascos tenían sexo con todo lo que se moviera. Solo Lot y su novia Maite estaban llamados a sobrevivir. Mientras Dios planeaba la aniquilación, Lot resistía la tentación de ser infiel a su Maite. Te pago lo que quieras, por el amor de Dios, deja que me frote contigo. Vale, vamos adentro. ¿Cómo te llamo, encanto? Me llamo Lot, pero tú puedes llamarme Tigre. Voy a meterla en la boca. ¡A tomar por culo la virginidad! ¿Otra vez intentando arrimar la cebolleta en el putete? Te he dicho que hasta que no nos casemos, nada de sexo. Mucho menos con mujerzuela. Maite, cariño, que de tanta paja tengo la mano derecha que parezco pelotari. ¡Por mí como si te la amputan! ¡Venga, papá, Serri! Mientras tanto, Abraham, el tío de Lot, vivía plácidamente lejos de las ciudades del vicio. Y Dios le habló diciendo: Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorrieta, así que ni se te ocurra ir por allí. Es mejor que a partir de ahora veranees en Castro Urdiales. Vale, de acuerdo. ¿Quién va a destruir todos los puteches? ¿Y yo sin catarlos? Eso no puede ser. Ahora mismo voy para allá. Sara, que me voy para Sodoma, que ya ves, se la va a cepillar. ¿Vas allí para avisar a tu sobrino Lot? Sí, a eso mismo. Claro, ¿qué iba a ir si no? Y Abraham inició la marcha. A ver, a Sodomain se va por allí. Perdón, ¿podría decirnos dónde paran Sodomain y Gomorrieta? Somos ángeles de Dios, el jefe nos ha enviado para destruirlas. Ah, sí, claro, por allí. Gracias, buen hombre. ¡Cago en la madre que parió Peneque! ¿Cuánto queda? No, si ya estamos llegando, pero en cuanto pilla el capullo que nos indicó más, se va a cagar. Si usted es de los que cree que la iglesia luterana fue fundada por el Lute, si siempre pensó que la Epifanía era la hermana de Carolina de Mónaco, no tema. La Biblia contada a los vascos no aclarará sus dudas. Y los ángeles enviados por Dios al fin llegaron a Sodomain. Lot, hemos venido a avisarte. Vamos a destruir la ciudad con una lluvia de azufre, así que tienes que irte en un tita. Hubiésemos llegado antes, pero un cabrón nos indicó mal y hemos dado más vueltas que un tonto. Abraham, creo que se llamaba el mío. ¿Mi tío Abraham? ¿Viene hacia aquí? Seguro que quiere salvarme. Sí, seguro que no piensa en otra cosa. Bueno, vamos a ponernos en faena, que nos van a dar las uvas y las ciudades no se destruyen solas. Y los ángeles, que querían salvar a los justos, mandaron a Lot reunir a todos los lugareños que no hubieran caído nunca en el pecado. Listo, ya tengo 5 personas que nunca han pecado. A ver, ¿dónde están? ¿Te crees que somos tontos del culo? Esos son 5 putas como 5 soles y no te las puedes llevar. ¿Seguro que Dios quiere salvar a este putero? Está bien. Y recuerda, cuando empiece la destrucción no miréis atrás. Podríais convertiros en estatuas de sal. Oye, Maite, tiene que ser bonito ver una destrucción en directo. ¿Por qué no te das la vuelta y echas un vistacillo? La verdad es que me da igual. Mierda. Vale, sí, tienes razón, la verdad es que no merece la pena mirar. ¿Cómo que no merece la pena? Pues ahora miro. ¡Yuhu! ¡Por fin me la he quitado de encima! Bueno, pues Sodoma y Gomorrieta ya son historia. Me da pena el tío Abraham, pobre hombre. Tío, que usted, güey, pero al final le he metido el caliente. Cuando me pongo, no hay ira divina que me lo impida. Con un par. Y así, con la destrucción de las ciudades del pecado, desapareció para siempre el sexo de la faz de Euskadi.